Toda la información en agendaldía.net. El secretario de Infraestructura de la ciudad de Cúcuta, el doctor Johnny Pascual, para agendaldía.net. Bueno, secretario, hablemos de las obras de la inauguración que va a haber próximamente en Antonia Santos. ¿Qué le podemos decir a toda la comunidad que nos sigue? Bueno, por supuesto, la verdad que es una obra de parte de nuestro alcalde, César Omar Rojas Ayala, que se propuso en sacar esa obra adelante. Yo recuerdo que en el año 2016, el año pasado, nuestro alcalde me pidió el acompañamiento para realizar a ese sector y él dijo y quiso plasmar, dijo: yo quiero hacer algo para acá la ciudad, algo diferente, y pues le agarramos la idea y hoy realmente ya está plasmado ese proyecto importante para toda la ciudad, para toda la ciudad de Cúcuta, y qué también de decir de aquellas personas que lo visitan, que nos visita la ciudad. Ese proyecto va a contar con senderos peatonales por el lado de Antonia Santos, aproximadamente 236 metros. Además va a contar también con un acceso vehicular por el barrio del Progreso. Cuenta con un monumento de 18 metros de altura. Además va a contar con tres locales comerciales, un local también para policía de turismo. Además va a contar también con una unidad de sanitarias, ramplas para los discapacitados, plazoletas y una capilla. La verdad que es bastante un sitio interesante, un sitio nuevo de la ciudad, y que yo estamos invitando ya desde ya a la gente para este viernes a las 4 de la tarde, donde se va a entregar oficialmente este proyecto, y que, por decirlo así, ya pues nos acercamos también a la Semana Mayor, un sitio en la cual pues podemos solicitarle, pedirle mucho a mi Dios, porque es un sitio bastante conmovedor. Estamos seguros que esta obra le va a gustar a la ciudad de Cúcuta, y yo sé que cuando la visiten pues se van a llevar otro panorama. Doctor Johnny, ¿cuál es la inversión de esta obra y el manejo? Todos sabemos cómo es precisamente la comunidad en la ciudad de Cúcuta. Bueno, esta obra, una primera fase, costó alrededor de 2.179 millones. Esperamos contar más adelante con unos recursos considerables al proyectar lo que tiene que ver con un cable canasta desde la avenida de la autopista de Atalaya, Antonia Santos, y pues poder comunicar este proyecto que lo necesita la ciudad, porque nuestra ciudad es bueno tener también zonas de recreación, zonas de esparcimiento, donde podamos nosotros contar con estos espacios, y que va a ser un espacio tanto cultural como religioso. La inversión ha sido muy importante. El cuidado de esta obra, ¿lo va a tener la Junta, la Administración Municipal? ¿Cómo va a ser? Bueno, eso es un tema que ya entraría el alcalde a revisar con la parte de Jurica, pues para la idea es que sea un proyecto sostenible, un proyecto que las personas lo cuiden. Pues la verdad que todos lo debemos de cuidar. Yo siempre he dicho, es sentido de pertenencia. Aquellas personas que vayan lo visiten, por favor, cuidémoslo, disfrutemos de ese paisaje, disfrutemos de ese espacio. Pues no lo tiene la ciudad y van a contar por fin con un espacio de estos. Uno de los programas fuertes de la alcaldía de César Omar Rojas Ayala ha sido comunidad gobierno, las pavimentaciones. ¿Cómo va este tema, doctor? Bueno, por supuesto, la verdad que hemos tenido un poquito de dificultad con el tema de los recursos, pero ya nuestro alcalde ha hecho un aporte muy importante para este programa. Estamos hablando más aproximadamente de unos 10 mil millones de pesos. Vamos a iniciar con ese presupuesto. La idea es poder llegar entre unas 400 a unas 500 calles mediante este programa, y esperamos que con los aportes de todos nosotros, los cucuteños, con los pagos de impuestos, ponernos al día, pues yo sé que vamos a subir ese presupuesto, y pues se van a ver representados en obras. Bueno, ahí escucharon usted al secretario de Infraestructura del Norte de Santander, el doctor Johnny Pascual, secretario de la ciudad de Cúcuta. Claro, tenemos que dar claridad. Y en agendaldía.net, con la cámara de Albert Carrillo, Julio César Peñuela Núñez. Toda la información en agendaldía.net.